Buenos días, estamos aquí en la marina de Jalover. Vine con un amigo aquí que tiene un barco y vamos a probar diferentes propelas a ver cuál es la que mejor le trabaja en el barco con los motores, la mejor propela que le dé economía y velocidad. Ahí vamos a probar unas 20 y unas 21 y medio. Aquí estamos en la marina de Jalover, tempranito en la mañana. Oye, aquí estoy con Osvaldo. Oye. Que vinimos a probar, a testear las propelas. Él tiene cuatro aspas. ¿Qué números son esas? Estas son 17 diámetros, 4 aspas y 19 pies. Aquí estamos en Jalover con Miguel y su esposa también, que ven el canal. ¿Cómo están ustedes? Oye, perfecto, lindo día hoy. Aquí, ya tú sabes. Tratando. Pasándolo bien, mecaneando, mira, aprendiendo. Aquí tratando de ver cómo resolvemos la mejor economía del bote con la mejor propela. Aquí con Osvaldo. Ahora le vamos a presentar ahora los números de las propelas y lo que da. La esposa de Osvaldo. Esto es un 34 pies, esto es un Coyote, un bote de carrera, es como una puya. ¿Ya estamos listos por aquí? Una luz de deep drop no está mal. Vamos a probar estas 20. Vamos a ver qué lo queda. ¿Ya terminaste con el breaker bar? Ya pronto nos vamos para Bimini. Están amaneciendo unos días lindos. La verdad que el rapi a veces quedó lindo, bello quedó eso. Vamos a flotar arriba. Estos motores tienen lo que es el lower unit de 20, no son 25 ni son 30. Este barco tiene lo que es el transom muy pequeño de altura, entonces lo que son las patas, los lower units son 20. Hoy sábado por la mañana, no sé por qué la rampa está tan tranquila. Para que hubieran más botes. Thank you.
estamos saliendo por aquí por la salida de Halloween. Miren la corriente que hay aquí, que esto siempre es así. Una corriente bastante fuerte. Ahí es donde se ponen los zambaleros a disfrutar de todo este ambiente marino tan rico. Vamos a poner las 21 y media. Vamos a probar a las 21 y media. Vamos a ver qué dan estas 21 y media. Ya tenemos las 21 y media montadas. Dime, ¿ya estamos listos ya? Casi, casi, capitán. Ahí estamos ya con las 21 y media montadas. Vamos a ver qué es lo que dan estas propelas. 3.16 por 21.5. Así con nada más.
Cano Osvaldo, ¿estas propelas qué número son? Estas son 17 diámetros, 19 de pitch, 4 aspas. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver qué es lo que dan las propelas de 4 aspas, las PowerTech. Vamos a ver economía y velocidad. Vamos para la tercera prueba con la propela de 4 Regresando de las pruebas. ¿Seguro? El Deep Blue Channel es mejor. Deep Blue es mejor. Gracias, Deep Blue Channel. Aquí están los números finales de la prueba que hicimos, los tres números de las propelas. Déjenme saber con cuál propela se quedan ustedes, con cuál economía, y pónganme en los comentarios. Gracias.